Creo que hoy es un regalo para todos, ¿no? El poder sacar una victoria ante un rival tan complicado y tan difícil como es Atlas. Pues creo que hoy sí tenemos por lo menos un par de ditas para poder disfrutarla, ¿eh? Aunque el miércoles ya prácticamente está aquí, porque hoy creo que el equipo sobre todo hay que valorar el trabajo y la capacidad de interpretar el juego que ha tenido. Nosotros jugamos al límite. Si queremos realmente competir con otros equipos, tenemos que jugar al límite de nuestras posibilidades. No tenemos otra opción, nosotros no somos un equipo que podamos ahorrarnos nada. Entonces, bueno, pues yo es un riesgo que corro y es un riesgo que asumo, el ir algunas veces a más revoluciones de las que deberíamos. Pero creo que es que de otra forma no podemos competir en esta liga es muy exigente, esta liga cualquier equipo es capaz de ganarte. Y ya te digo, no creo que seamos un equipo que podamos andar reservándonos absolutamente nada. Si queremos ganar, tenemos que competir al máximo. Bueno, es bueno saber que la gente con la que trabajas te aprecia y sabe valorar también y dedicarte unos segundos, ¿no? Yo se lo agradezco muchísimo a mi equipo. Yo siempre he dicho que si algo hemos creado en estos dos cursos que yo llevo aquí es tener un gran vestuario con grandes profesionales y grandes personas que tienen sentimiento y que saben que todos sufrimos, en mayor o menor medida, y en uno o en otros momentos todos tenemos nuestros momentos malos también, ¿no? Entonces, bueno, pues el hecho de que ellos hayan decidido querer celebrar el primer gol conmigo para mí es muy importante porque me demuestra la calidad humana que tengo en el vestuario, que eso al final parece que no, pero da muchos puntos al cabo de la temporada.